Bueno, estamos con el técnico Rosas, para que un deportista pueda llegar a triunfar, primero tiene que ser una buena persona, tener valores, ser perseverante, tener humildad y responsabilidad en todo lo que hace. Hola, mi nombre es Lucy María del Carmen Jaramillo Ogonaga, tengo 39 años, soy representante olímpica del Ecuador. Yo entreno a 30 chicos, de los cuales la mitad de ellos tiene discapacidad intelectual y la otra mitad tiene discapacidad auditiva. Son como mis segundos hijos, ya que comparto el día a día con cada uno de ellos. Hoy pensé que usaré... Bueno, pues desde antes, en vez de ayudar, dije a las personas convencionales o normales, que por qué no ayudar al tipo de personas con discapacidad. Y me involucré al lleno, al 100% con ellos, que ahora comparto y vivo en ese mundo. Nosotros somos los deportistas de los Juegos Nacionales, de los Paralímpicos. Nosotros estamos aquí como los equipos que somos unidos, ¿no? Bueno, pues es una relación muy estrecha que tenemos con cada uno. Cada uno tiene un espacio muy importante para mí, porque ninguno de ellos es igual. Tengo que trabajar de acuerdo a su parámetro y capacidad que cada uno de ellos cumpla. Amo el deporte, amo lo que hago. No me gusta estar en la casa sin hacer nada, pudiendo venir a entrenar. Eso me gusta, me gusta el atletismo, porque tengo un objetivo en mente. Bueno, pues para mí el deporte, o sea, es algo motivador y pues lo practico por mi abuelo, que era también atleta. Entonces para mí es muy importante. Inclusive con los otros deportistas que son convencionales, son un gran motor para mí porque les motivan, les ayudan y entre ellos, como son hermanos deportivos, se dan la mano para que nadie decaiga. Con mis compañeros que tienen discapacidades, yo me llevo igual, no hay como que yo no les aparto, ni ellos me apartan, ni nada de eso. O sea, les trato igual que a todos. Me llevo bien, corro con ellos. La relación entre mis compañeros, todos nos apoyamos, dicen, nadie se burla de aquí, jugamos, compartimos, nos ayudamos, enseñamos cosas que a veces no podemos, nos gusta muchísimo, dice, hacer el deporte y con ellos compartimos muchas cosas, nos llevamos muy bien con todos. ¡Uy, no! ¡Calle! ¡Ya, que me graben! ¡Calle! ¡Ahora! ¡Puta, vamos, maestro! Al vuelo, vea. Siga. Desde pequeña siempre compartía lo que son mis estudios, irme a vender al mercado. Antes me iba a San Gabriel y también el deporte. Antes de ir al mercado Amazonas, toca pasar por el mercado mayorista, llevando el producto fresco para los clientes. Para eso toca salir a las 4 de la mañana a comprar el producto y a las 6:30 que ya abren el mercado Amazonas, pagar una carrera o una camioneta, o sea, un taxi. Depende de la cantidad de producto que lleve para que pueda
subirme para arriba al mercado. Abro el puesto, preparo las yucas, los productos, para atender de la mejor manera desde las 7 hasta las 5 y media cada uno de los clientes que van. Las cualidades de ella fue que fue sencilla, tranquila, callada, humilde. Con sus compañeritas, ella es solidaria, con sus clientes es amable. Como amiga, es una persona muy comunicativa, muy buena. Primero se quiere ella para querer a las amistades. Es todo, yo le conozco desde bombita a ella. Entonces, ellita, como le digo, ellita vino cuando, ya le digo, esto era en el suelo. Y aquí aprendió ella a trabajar, aquí siguió trabajando en el mercado. Buenos días, hermosa, ¿cómo están? Estoy con sobrepeso, por eso se lo tienen en la nalga. Están aquí en las yucas. No, mi amor. Ella me enseñaba a mantener la cabeza en el deporte y en los estudios. Su forma de ser, la alegría que cada día nos transmite, el aliento que nos da y la motivación. Caritativa con todo mundo, a todo mundo le saluda, con todo mundo una sonrisa, y así pasa en el mercado. Sábados y domingos que le toca salir a ella, así pasa, sencillita como le ven. El pilar fundamental para yo poder inmiscuirme en el deporte fueron mis padres y mis hermanos, que siempre me estaban apoyando. Mientras vivía mi madre, ella estaba ahí conmigo en cada uno de los eventos interescolares. Luego, lamentablemente, falleció ella y tomó la batuta mi papi. En el año 2004, regresando de un evento, me enteré que mi papi tenía una enfermedad de cáncer gástrico, tenía pocos meses de vida. Él falleció a inicios del año 2005. En ese mismo año yo cursaba ya la universidad para sacar la licenciatura en educación física, y también el mismo año clasifiqué para ir a participar en los Juegos Bolivarianos en Armenia Pereira, que se realizaban en el mes de agosto. O sea, yo me sentía hecha a pedazos y decía, ¿a quién le voy a llevar esta medalla? Porque no tenía a quién darle. Fue muy, muy duro los comienzos de Lucy, porque mire, ella cuidaba a los tres hermanos, bueno, y no tenía mucho tiempo para entrenar, entrenaba, luego iba a trabajar, luego a la universidad, al colegio. Y así fue la vida de ella, ¿no? Pocos son los que triunfan, y por ser que ella se crió sin papá ni mamá y que triunfó, para nosotros fue un orgullo y sigue siendo un orgullo. Ella, me acuerdo que corría los 400 vallas y después corría los 800 y terminaba, ganaba, y las chicas que llegaban atrás de ella en los 400 vallas todavía no se recuperaban. O sea, una super mujer, por eso digo, ¿no? Esas mujeres que poco he visto. Yo no sabía nada de esto, nunca. Lucy me dijo, vamos, repasa. Es primera vez que Lucy fue la que me motivó a esto. Inclúyete con sordos, con oyentes, y hasta el son de ahora pues sigo compitiendo aquí y repasando. La inclusión que nosotros logramos tener con ellos fue magnífica, ¿sí? Todos los chicos llevaban, todos los chicos les entendieron, todos los chicos sabían sus problemas, y los papás más felices que nadie. Aparte de ser la propia Lucy, es como nuestra madre, ¿no? Para nosotros, ¿no? Que nos guía, que nos apoya. Ahí está ella, a pie en cañón, lucha, que lucha con nosotros. Siempre les he dicho que una discapacidad no es una incapacidad, y que ellos pueden hacer lo mismo o mucho más que los demás. ¿Dónde está el 150? Eso sí me gusta. Póngase. ¿Así va a correr? Todo sacrificio al final tiene su recompensa también. Ustedes ya saben, ¿sí? Ah. La clasificación de esos Juegos Nacionales. ¡Uy! ¡Rápido! ¡Sálgate ahí, Mau! ¡Vamos!
listo, Juanito, lista. Bueno, pues ellos primeramente necesitan un equipo multidisciplinario para que les pueda atender no solamente en el ámbito deportivo, sino también en el ámbito médico, porque debemos ver cómo está cada una de las personas para de acuerdo a eso nosotros poder valorar y poder trabajar. Incluirles a las personas con discapacidad de todo ámbito, discapacidad auditiva, física, visual, es algo que ha permitido abrir campos, abrir puertas. Puedo decir que los niños con discapacidad fueron ocultados, fueron escondidos y ahora en actualidad no. Ahora hay el privilegio para la persona discapacitada, en especial como es los niños y los jóvenes. Gracias, Lucy, por su apoyo. Nunca te sientas solo. Tú puedes lograr muchas cosas importantes. Mm.